All right, let's go. Y a leer libros en francés. ¿Qué yo estoy haciendo?
brindando lo que tú me estás ayudando, porque no voy a aprender. Entonces, si yo quiero ayudarte y yo quiero que tú estés bien en paz y con eso, y pones una música que arrancando la música. Tienes que buscar música. Si no hay radio en radio, pues busca Pandora, busca alabanza del Señor, lo que sea del Señor, lo que sea para el Señor, cualquier cosa es bueno. No es que te guste a ti, es que tú lo haces para el Señor. Entonces, que si los nenes no le gusta eso, que los nenes, no es que te olvides de los nenes, es que tienes que enfocarte en que la paz te la da el Señor. Para que te la transmite a ti, para que tú la transmitas a los nenes. Si a los nenes no les va a gustar, porque los nenes no. Pero es que no sé, si los nenes, un ejemplo, que era la gran figuración esa de irse a ponerse chispa, comprar comida y todo. Si los nenes tienen hambre, y tú los ves ahí, un ejemplo, tú los ves ahí volviéndose de hambre, tú te vas a poner la marca del diablo para que salga comida. ¿Cómo? Pues por lo tanto, pues eso es lo mismo. Ay, mami, no me gusta esa música. Pues chúpatela, porque eso es lo que nos está ayudando a nosotros, es Dios. El que nos permite levantarnos por la mañana y tener desayuno, es Dios. El que nos permite trabajar y sustentarle a usted y comprarle las cosas, es Dios. Pues ese es el que nosotros estamos poniendo la música a Dios. Pues dale gracias tú también a Dios y aprende a escuchar esa música tú también. Eso es lo que hay que educar. Porque si no está Dios en la casa, no. Lo que va a haber es odio. Tú vas a estar, pero si están en paz con Dios, los tíos y los peleas de ellos, no es que sea, Dios mío. Ajá, Dios mío, porque no hay que ir a disciplina. Ok. Ahora tú le quitas tu teléfono a ti y rápido se pone masita. Busca manera de disciplinar, pero que no sea tan de darle ni nada. Pues, no hay que. Es algo bien difícil, pero se puede. Pero no quiero montarte presión porque tú vas a estudiar. Y he buscado la manera de cómo decírtelo, que no te sientas mal, que no digas, ay, pero este quiere que no haga cosas igual, no es obligado, es que el que nos está ayudando. Mira, esa señora de vida, eso no es porque yo soy Juan Carlos y vine de Puerto Rico y yo soy reportero y porque tú hiciste un resumen bien brutal. Eso es embuste. Eso es Dios. Dios puede cambiar ahora mismo. Ahora mismo puede haber en tu trabajo una carta de despido. Ahora mismo, escucha bien, que te van a despedir. Una carta en el escritorio tuyo que te estás despedido. Un ejemplo que te voy a poner. Pero tú vas orando ahora por el camino y escuchando alabanzas de Dios y diciendo a Dios, Dios mío, ayúdame, dame fuerza, yo confío en ti, desde el corazón, que te salga del corazón. Dios hace milagros, Dios abre el mar rojo en dos y coge ese papel. ¿Tú sabes lo que puede hacer con un papel que ya le despido? Poner un cheque dentro de un sobre, ese sobre de un aumento o algo que tú llegues ahí y cambie, ese papel cambia. Para Dios no hay nada imposible. Lo que pasa es que tú tienes que confiar en Él. Si no confía, mira la nena, la película de la nena que es el intestino. El intestino estaba todo chaval. Ya se cayó de ahí y se la pegó el intestino, algo que no tenía cura. Dijo el doctor que no tenía cura. No había cura. Pero para Dios, es lo que yo te dije, del Toyota y del Avento, que si el que hizo el Avento puede arreglar el Toyota, no. Pero el que te creó a ti puede curar cualquier cosa. Hay muchos detalles, eso de los sueños, de los sueños, porque no estamos orando cuando nos acostamos, no estamos orando cuando nos levantamos. La oración más importante es cuando uno se levanta, cuando uno respira. Hello. Porque tú te imaginas que tú no pudieras respirar más nada.
Mira, mala mía ahí, estuve pendiente a esto. No es lo que uno tenga, es lo